Placer verlo como está movilizado en la lucha y estamos todos unidos. Todos queremos disfrutar de nuestra profesión y para poder disfrutarlo necesitamos un salario digno. Nosotros somos los que estamos asegurando un derecho constitucional de la sociedad, que es el derecho a la salud pública. Nosotros defendemos la salud pública y la vamos a ir defendiendo. Así tengamos que trabajar, salir y venir a las medidas de protestas, lo vamos a seguir haciendo, porque enfermería ya no se calla. Enfermería no se calla nunca más. Enfermería lucha por cada uno de nosotros. Gracias, querida compañera de enfermería. Vamos a continuar. Compañeros, en primer lugar decirle a todos y decirnos entre todos que la organización y la unidad hace posible, cuando todo el mundo quería dividir a los sectores, hoy estamos todos los trabajadores en la calle, enmarcados en una sola bandera, la lucha de los de salud. Quiero, compañeros, pero es importante porque esto lo discutimos en nuestra Asamblea General del Polo, que hay que reivindicarla, porque es el lugar donde vamos a acordar las medidas para continuar si este sordo gobierno no da respuesta. Pero hay que decirle a este gobierno, acá se están peleando entre el que se va y el que viene, como si no fueran parte de un mismo proyecto. Hay que decirles que realmente estamos asustados del grado de irresponsabilidad que tienen. 5 semanas parados los hospitales, y si hoy no hay miles de compañeros más, es porque nosotros no somos irresponsables y estamos cubriendo en los hospitales públicos lo que ellos han dejado abandonado. Compañeros, si los trabajadores estamos dispuestos a dar la pelea, debemos obligarle a este gobierno, ya no tanto al que se va, sino al que viene, que cambie la agenda, porque siempre los trabajadores estamos al último de la agenda. Si sobra, hay algo para los trabajadores, como si no fuéramos la rueda que mide, que da vuelta y que es la que pone realmente en producción esta provincia. Por lo tanto, no nos dejemos amedrentar con todas las cosas que nos quieren hacer. Es obligación nuestra, por nosotros, por nuestros hijos y por la salud del pueblo, ser diferente a ellos y dar la lucha, compañeros. Pero no quiero olvidarme, ya termino porque quiero que hablen otros compañeros. No quiero olvidarme de los trabajadores de la 7233, ni de ningún trabajador precarizado que tiene magro sueldo. Acá en todo el país, en Córdoba y en todo el país, hay que exigir. Primero pongan salarios dignos y después exijan lo demás. Gracias, compañero. No voy a cambiar la forma de presentar, voy a seguir diciendo, querida gente de salud, compañeros todos, esta es la fiesta de los trabajadores, esta es la verdadera representación del trabajador hospitalario. Hoy acá no hay cuerpos orgánicos, hoy acá no hay gente paga, hoy acá están aquellos que día a día hacen a la salud pública de Córdoba. Hoy acá están los que mantienen en vida los hospitales, mientras nuestras autoridades se encargan de inaugurar cemento, nosotros luchamos por la vida día a día, y es lo que no entienden. Dijeron que estábamos atomizados. Hoy claramente le estamos demostrando a este gobierno que no hay diferencia entre los trabajadores cuando el salario digno se trata. Podemos tener diferencias que no vienen al caso, pero cuando está en juego la dignidad de un trabajador, y la dignidad de un trabajador comienza
con un salario que le permita hacer frente a sus necesidades básicas, vamos a estar todos unidos como estamos hoy en la calle, no haciendo arreglos espurios en un café de Nueva Córdoba, como lo hace González con pie. Que quede claro, que le quede claro a Schiaretti, que le quede claro a Sosa y que le quede claro a González. Este conflicto no se resuelve en tanto y en cuanto los verdaderos representantes de los trabajadores de salud no estén en la mesa. Así que, señores, tienen el mensaje, la decisión es de ustedes. Si alguien tiene cautivo a la población de Córdoba, son ustedes, señores gobierno, no nosotros, que queremos resolver el problema. Algo que tiene que tener claro este gobierno, que si no se tiene un salario en el piso de los trabajadores de salud equivalente a la canasta familiar básica establecido por la CTA a nivel nacional, no va a haber arreglo. Tampoco somos locos y pretendemos que esto se dé de un día para el otro. Pero queremos sentar a hablar y no vamos a parar en nuestra lucha hasta que el más pequeño de nuestros compañeros esté cobrando un salario que le permita hacer frente a las necesidades básicas. Y quiero dejar en claro que esto que está haciendo la CTA a nivel nacional, ATE a nivel nacional y nuestra querida FEPROSA es demostrar que un pueblo sin salud no tiene ninguna salida y la grandeza de un país está en su pueblo, con salud, educación y seguridad. Gracias, compañeros, y hasta la lucha. Cachorro, Pablo y yo. Cachorro. Bueno, dame el nombre Cachorro. Va a pasar a hablar Hugo Godoy de CTA. ¿Qué hago? Me dicen Cacho. Habla el secretario. Te dicen Cacho. De ATE Nacional. Hugo Cachorro Godoy. Compañeros, compañeras, desde la conducción nacional de ATE, estamos acá acompañando esta maravillosa movilización porque un conflicto de los trabajadores de la salud en esta provincia de Córdoba para defender el derecho al salario digno, para defender el derecho a terminar con la precarización laboral, para defender el derecho de la salud del pueblo de Córdoba. Es una lucha por la vida y es entonces la lucha que requiere el apoyo de todos los trabajadores del Estado a nivel nacional. No podemos menos que felicitarlos por varias razones. En primer lugar, por el coraje. No es moco de pavo que haya compañeras y compañeros que venciendo el miedo, los aprietes, las intimidaciones, a cara descubierta, pero también con barbijos y máscaras, hoy estén
movilizados aquí. Es un ejemplo de coraje, pero también es un ejemplo de coraje, como bien decía Carlos recién, dejar de lado las diferencias secundarias, los matices. Lo que nos une es el derecho al salario, a la estabilidad laboral y a la salud pública. Pero también, y esto es muy importante, porque acá el gobierno quiere ilegalizar a las organizaciones de los trabajadores. No quiere reconocer el derecho de la UTS, de la Organización de las Enfermeras, de la Organización de las Interhospitalarias, el derecho de la Asociación Trabajadores del Estado. Pero van a tener que reconocerlo, porque acá el único mandato que se reconoce es el mandato de los trabajadores en asamblea. Y más temprano que tarde, este gobernador o el que venga va a tener que sentarse a discutir con los trabajadores organizados y representados como hoy están representados hoy aquí. Compañeras, compañeros, no depongan esta lucha. Van a seguir acompañados por la lucha de todos los trabajadores estatales de Córdoba y de todo el país. ¡Fuerza y adelante y a triunfar por la salud del pueblo! ¡Gracias! Le vamos a ceder la palabra al representante de la Federación de Profesionales de la Salud, el doctor Jorge Jakowski. Bueno, compañeras, compañeros, estamos verdaderamente felices porque hemos multiplicado esas pequeñas movilizaciones que con fuerza fueron venciendo la represión en estas 5 semanas de paro por tiempo indeterminado. Me preguntaban los medios hoy a la mañana si había habido algún conflicto de esta magnitud, de esta profundidad y de esta duración. Y yo le dije, sí señor, los autoconvocados de Tucumán por 3 años seguidos llevaron medidas de fuerza de más de 3 meses. ¿Y dónde estaba el origen? En que el gobernador Alperovich tenía la misma necedad que Schiaretti, al no reconocer a los legítimos representantes, y solo se pudo superar cuando en lugar de bailar con su hermana, sentó a los representantes de los trabajadores y acordó aumentos salariales que han sido históricos para la provincia. Y esto es lo que venimos hoy a sostener con Cachorro, con Pablo, con Pipón, con la dirigencia nacional de la FEPROSA y de la CTA, a decirles con toda claridad, señor gobernador, señores medios de prensa de Córdoba, no tienen ninguna facultad para decir quién es legal y quién es ilegal en un conflicto. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Si los trabajadores en la asamblea deciden 5 semanas de paro, ¿qué importa lo que diga Pien? ¿Qué importa lo que diga el CEP? Los hospitales están parados y esa es la verdad de la lucha de la salud de Córdoba. Por último, decir, como dijo Cachorro, dijo Carlos, la unidad de la interhospitalaria,
de Enfermeras Unidas, de los delegados de base, de ATE, de la UTS y de todos los trabajadores que hoy se forjó, no va a parar, no va a parar hasta obtener la mesa de negociación. El problema es de ellos. Si tienen una mesa de café, que vayan comprando una mesa larga para sentar a todos los representantes. Y es que Schiaretti... Le decimos que para estar en una pileta está bueno hacer la plancha, pero hacer la plancha hasta el 10 de diciembre va en contra de los intereses del pueblo de Córdoba. Y si él quiere hacer la plancha para que este conflicto de salud llegue hasta que termine su mandato, le decimos, Schiaretti, González, sean honestos, renuncien ahora y resuelvan el problema de la salud de Córdoba. Muchas gracias. Fuerza, compañeros. Compañeras, compañeros. Buen día. Estaba acordándome recién que hablaba Jorge Jakowski y le decía a Paula, el día que fuimos a Tucumán con Jorge Jakowski, después de tantos meses que venían de conflicto los compañeros de salud allí en la provincia, ese día que fuimos, parece que llevamos suerte y se resolvió el conflicto. Y brindamos por el triunfo de esa pelea. Ojalá, ojalá que podamos volver pronto acá y que ocurra lo mismo. Yo quiero decirles que en nombre de la CTA, me preguntaban algunos periodistas si había venido aquí a expresarme en contra del CEP, en contra de la CGT, y yo quiero decir que no vine aquí, ni vinimos los compañeros de la mesa de la CTA, Pipón, Cacho Mengarelli, Guido Greisi, el compañero Guillermo de Villa Constitución, Jorge Jakowski, no hemos venido aquí en contra de nadie, sino que hemos venido aquí a favor de ustedes, a favor de la pelea que ustedes están llevando, que cada sindicato tiene el derecho a resolver lo que a sus afiliados le parezca. Y que no hay gobernante en esta tierra que nos pueda decir, como no hay patrón que nos pueda decir cómo debe ser la asamblea de los trabajadores. Porque el día que el patrón, el ministro de Trabajo, o el ministro de Salud, o el gobernador, se mete a opinar sobre cómo debe ser el conflicto de los trabajadores y empieza a conducir el sindicato, ese día ese sindicato deja de ser un sindicato de trabajadores para transformarse en una empresa. Y eso es lo que nosotros no aceptamos. Y quiero decirle, muy brevemente, porque si no vamos a terminar todo isolado, que nosotros estamos acá y yo le podría decir, el conflicto de ustedes es mi conflicto. Quedaría bárbaro. Pero en realidad, el conflicto de ustedes es mérito del esfuerzo, de los huevos y de los ovarios que han puesto ustedes, las hombres y mujeres de salud de esta provincia, que han peleado y siguen peleando por la dignidad del trabajador estatal. Y en ese conflicto van a contar con el respaldo de esta central todas las veces que ustedes lo crean necesario. Por eso no estamos acá en contra de nadie, sino a favor de todo lo que sea la pluralidad, la democracia, la diversidad y el derecho de los trabajadores a poder tener una vida digna. Muchas gracias, compañeras y compañeros.